Bien, para hacer este ejemplo, entonces voy a crear de nuevo un proyecto de Java Web, aplicación web, ¿sí? A este le vamos a poner un registro usuarios de BIN, ¿no? Un tipo de ejemplo nada más. Y bueno, ya aquí solamente ponemos el finish y listo. Ya tenemos este index, ¿sí? En este index vamos a hacer el formulario que nosotros necesitamos. Lo voy a copiar de aquí. Ok. De aquí hasta acá. Y bien. Aquí está mi formulario, ¿no? Es muy sencillo este formulario. Aquí hacemos el reformateo por si era necesario. Vean, tengo una tabla. Esto es una tabla dentro de la cual, pues tenemos todas estas como columnas para ingresar el nombre, el apellido, el puesto, el jefe y la contraseña. Y en todos los casos hay un input type text, salvo en el último, que es un input type contraseña, ¿no? Para leer la contraseña. Y el formulario, básicamente lo que va a hacer es irse a registro JSP. Sin embargo, antes de eso, necesitamos hacer un BIN, que es una clase de Java, que va a tener todos estos datos. Vean, en el Source Packages voy a crear una nueva clase. Esta clase le voy a poner otro nombre para. En el ejemplo que vimos se llama sesión, aquí yo le puedo llamar usuario, ¿no? Por ejemplo, que el usuario son datos del usuario. Y no se olviden que necesitamos manejar algún paquete, ¿sí? Entonces aquí en esta clase que vamos a crear, vamos a poner los atributos que nosotros necesitamos para hacer un BIN. Básicamente, estamos manejando, si se fijan, como están en el index, tenemos nombre, apellido, puesto, jefe y contraseña. Entonces aquí hacemos esos mismos atributos de tipo string. No es obligatorio que sean string, pueden ser de otro tipo, pero en este caso van a ser, pues el nombre es un string, ¿sí? El apellido. También es un string, el jefe y el puesto. A ver, puesto, jefe y contraseña. Pongo el puesto. También hay que decir quién es el jefe. Y finalmente hacemos la contraseña. Yo le pongo sin la ñ para no tener ningún problema con las ñes, ¿no? Entonces, bien, estos son los atributos que voy a manejar para este BIN. Recuerden que siempre nosotros tenemos pues herramientas para generar todo lo que necesitamos para completar este BIN. Como es el método constructor. Entonces, vean, me voy aquí con Insert Code, voy a buscar constructor. El constructor, nosotros vamos a hacer un constructor sin parámetros, por cierto. Este va a ser para un usuario sin parámetros, nada más, ¿ok? El método constructor, nosotros no necesitamos hacer aquí un método constructor con todos los parámetros, ya que vamos a hacer todo a través de setters y getters, ¿ok? Entonces aquí lo que sí necesito es poner con el insert code los getters y setters. Aquí sí seleccionamos todo y lo generamos, ¿ok? Este es literalmente nuestro BIN, vean, es este que tenemos aquí. Este es un BIN que solamente tiene los atributos getters y setters y no estamos usando, bueno, nosotros pusimos un constructor por default, ¿no? Enseguida vamos a hacer el registro JSP, entonces voy a copiar esto. Este registro
es la página hacia donde el formulario se va. Si ven, aquí está registro JSP. Entonces voy a crear dentro de la sección de web pages un new JSP que se debe de llamar igualito. Debe de llamarse registro. .jsp, ¿ok? Nada más, eso es todo. Aquí yo no hago paquetes ni nada. Y en este registro JSP, pues bueno, voy a pegar literalmente el código, ¿no? Bien, primero vean, aquí está, bueno, las directivas de la página. Esto es algo que siempre va. Y aquí vamos a ver el uso de este JSP Use Bean ID. Vean. Este ID es importante que se llame igual que cómo se llame en donde lo vayamos a usar, ¿no? En donde lo vamos a usar, este ID nada más lo vamos a usar aquí y acá abajo, ¿ven? Si yo aquí, por ejemplo, hiciera un forward hacia otra página, entonces en esa página yo tendría que poner el uso del mismo identificador del BIN, ¿sí? Ahora aquí está a nivel de sesión y no, el paquete no se llama sesión. Si recuerdan, yo le cambié. Este paquetito no se llama sesión, se llama usuario. Entonces, simplemente cambio la referencia de la clase. Tal como yo la puse, yo puse un usuario. ¿Ok? Usuario. Igual lo voy a hacer aquí en el tipo, que es el tipeado del BIN, va a ser usuario. Ahí está. Entonces tenemos para todos estos el mismo ID, registro, y tiene atributo nombre, apellido, puesto, jefe y contraseña. Vean, puse exactamente la misma contraseña, ¿ok? Y luego el parámetro nombre, este parámetro nombre debe de corresponderse muy bien con el que está en el formulario, ¿ok? Este parámetro es importante porque recuerden, entre el index, que es donde se capturan los datos, y registro JSP, que es donde se asignan a las propiedades, viaja una petición y esta petición tiene, pues, los nombres de los parámetros y su valor, ¿sí? Entonces aquí nombre es el nombre del parámetro y en todos los casos tenemos que verificar que sea igual a apellido, puesto, jefe y contraseña. Vean, aquí este se llama contraseña. Entonces tenemos nombre, apellido, puesto, jefe y contraseña. Entonces, con esto nosotros literalmente estamos asignando lo que trae ese parámetro a la propiedad del objeto registro. ¿Sí? Eso es. Y en esta parte de abajo solamente vamos a leer y desplegar la información como nombre registrado, apellido, puesto que ocupa y nombre del jefe. Aquí sí no vamos a poner el password, no tiene ningún sentido, ¿ok? Bueno, vamos a probarlo entonces y para probarlo pues yo solamente necesito ejecutar desde el index. Le ponemos un run file. Y vean, aquí está mi super aplicación. Voy a poner aquí un nombre. Vamos a poner que sea Pedro Pérez. Supuesto sea gerente. Y un gerente, pues tiene un super gerente que vamos a decir que se llame Raúl, ¿no? Y su contraseña, bueno, pues aquí solamente voy a poner cualquier valor. Y cuando yo le pongo ingresar, vean, se va hacia la siguiente página que es la de registro JSP. Entonces aquí viene nombre registrado Pedro, apellido, puesto que ocupa y nombre del jefe, ¿sí? Esto sucedió gracias a estos get que tenemos en registro JSP. Estos get property nos están haciendo la lectura de los datos que fueron asignados desde el index. ¿Ok? Entonces, bien, este es este ejemplo donde nosotros, además de estar manejando un BIN a nivel de sesión, estamos
asignando los valores que fueron leídos desde un formulario y vamos a ponerlos, a poderlos visualizar en esta página de registro. ¿Ok? Bien, este es el ejercicio correspondiente.